Alejandra. Madre, ¿qué pasó? Híjole, la verdad es muy riesgoso y pues bueno, pues es un deporte extremo, vivir la adrenalina. ¿Cómo sentiste el lugar? Pues sí, está algo extremo la verdad el camino, pero pues ya casi llegamos, ya falta poquito para poder disfrutar de esa belleza que tenemos aquí. ¿Tú estás acostumbrado a venir casi? Sí, siempre. Sí, pues tenemos que, ya vio pasar un tramo algo extremo, pero sí. Y yo creo que toda mi vida he vivido en el campo, entonces es algo a lo que yo ya me acostumbré junto con Valeria, que Valeria es nuestra guía principal, pues, ¿verdad? Principal, sí. Bueno. Valeria, ¿qué tal el camino? Más o menos. ¿Sí? Gracias a tu ayuda veniendo macheteando y descombrando el camino, ¿eh? Está difícil el camino, pero la emoción está más adelante. Sí, ¿verdad? Vale la pena venir a disfrutar de la cascada. Órale, pues entonces ya llegamos a la cascada y pues bueno, con nuestra amiga Valeria y nuestra amiga Alejandra, vámonos para allá, porque aún todavía no llegamos y pues bueno, vamos a seguirle nuestro camino. Miren, a dónde andamos, aquí sobre estos respaldos, pero bueno, hay que llegar. Ah, está la cascada Velo de Novia, así es que vámonos. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Quiero comentarles de que pues bueno, llegamos aquí a nuestro destino, que es Velo de Novia, la cascada Velo de Novia, y pues bueno, con la ayuda de nuestra amiga Alejandra, nuestra amiga Valeria, quien ellas fueron las valientes para trasladarnos a este bonito y hermoso lugar. Y la verdad, estoy impresionado porque comentarles de que miren, aproximadamente yo pienso que será unos 35 metros la altura de que cae el agua, miren. Y estoy percibiendo ahorita la brisa ahí en el video, en la cámara, pues se va a ver empañado porque pues está cayendo la brisita, pero la verdad es algo bonito venir hasta acá. Y pues no fue tan bonito el camino porque fue extremadamente muy peligroso venir caminando voladeros, pero bueno, tuvimos unas buenas guías, nuestra amiga Alejandra y nuestra amiga Valeria, que nos hicieron la oportunidad de poder venir a conocer este magnífico y hermoso lugar, que ojalá ustedes tengan la oportunidad de poder venir aquí a este lugar y sobre todo también venir a visitar Balneario La Parota, porque esto es parte de aquí, de Balneario La Parota, venir a disfrutar de estas bellezas naturales que pues bueno, aprovechar ahorita, aunque comentarles que casi todo el año esta cascada tiene agua, nomás que tiene no sé, un poquito menos, pero bueno, ahorita esta belleza ustedes van a poder disfrutar durante estos meses de lluvia. Miren, qué bonito la verdad es poder vivir este momento emocionante. Es muy diferente verlo en el video y presenciarlo aquí personalmente. Pues bueno, estamos viendo estas bellezas naturales que Dios nos regala. Pues bueno, sean todos bienvenidos a este video Velo de Novia. Vámonos.